Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos sean todos y todas una vez más a País al Día. Recuerden, este es el único programa de la televisión de toda la República Dominicana que tiene un objetivo principal: que usted llegue a tener su techo, su casa propia, su apartamento. Por eso siempre decimos: con cualquier cosa se viste y todo en la vida pasa. Pero la cosa más triste es llegar a viejo y sin casa. Gracias de corazón a las personas que nos siguen de todas partes del mundo. Nuestros amigos de los Estados Unidos. ¡Wow! ¿Cuánta gente tenemos en Boston, New Jersey, Nueva York? A la gente de Europa, España, Italia, Francia. ¡Qué bendición! La gente de Chile, América del Sur, por allá, Argentina, en Alaska hay dominicanos que ven este programa y lógicamente a los que vivimos aquí en la tierra del merengue. Este programa ustedes saben que sale todos los domingos de 11 de la mañana a 12 del mediodía por este su canal del Sol. Recuerden suscribirse a mi canal de YouTube, lo buscan como César Fragoso, se suscriben y así van a poder ver este programa, los anteriores y las informaciones que siempre les damos en el mundo de los bienes raíces. Miren, hoy tenemos un programa muy, muy especial porque tenemos el privilegio de estar en las oficinas de una de las constructoras más poderosas y de más arraigo aquí en la República Dominicana. Me refiero a la constructora Conte Mega. Y estamos en la oficina de esa constructora donde vamos a hablar con el licenciado Leonel Silva, que es el director comercial y de marketing de la constructora Conte Mega. Leonel, un placer inmenso saludarte. Gracias, Fragoso, gracias. Gracias de corazón por recibirnos aquí. Gracias a ti que viniste y te desplazaste para acá para compartir y conocer lo que es Conte Mega Grupo. Qué bien. En todos sus aspectos de desarrollo mundial. Excelente. Yo quiero comenzar con una pregunta, precisamente, ¿qué es Conte Mega Grupo? Excelente. Fíjate, Conte Mega Grupo es una empresa dedicada de forma sostenida y de manera comprometida con el desarrollo inmobiliario en República Dominicana. Correcto. El presidente del grupo, Ernesto Orlando Mejía Mazara, tuvo una visión estratégica en el 2000-2001 que fue fundada la empresa conjuntamente con su socio fundador, el ingeniero Naín García, y otro grupo más de personas que desde sus inicios tenían bien claro redefinir el concepto de torre residencial y otorgar una propuesta al mercado, no basada solo en una vivienda, sino esquematizar las unidades inmobiliarias en un aspecto que adquiera plusvalía y, como yo le llamo, una inversión inteligente. Desde sus inicios hemos comenzado y hemos desarrollado alrededor de 40 proyectos a la fecha, con más de 21 años de experiencia en el sector, con un común denominador: innovación. Innovación, de eso se trata. Excelente. Entregar más al mercado, ir innovando, ajustándonos a las variables que, como toda industria del mundo, se presentan, pero siempre con agradecido de Dios ante todo y los pies sobre la tierra, basándonos que los elementos del sector inmobiliario sean para beneficio de los demás, para el beneficio del colectivo. Excelente, Leonel. Bien. Ahí ya me van a llamar la atención. Tú me dijiste: apaga el teléfono, No hay problema. Mira, háblanos un poquito de los proyectos que estamos en la actualidad, los que se están construyendo, los que se están vendiendo en la actualidad, digamos que en el área metropolitana del Distrito Nacional. Fíjate, como estructura
de comercialización y desarrolladores, o sea, pues, parte también como grupo corporativo en la industria inmobiliaria, somos desarrolladores de proyectos y promotora. Nosotros tenemos una amplia diversificación de productos para los distintos nichos y segmentos del mercado. Hoy puedo decirte que abarcamos 5 segmentos con ofertas que van desde productos de $225,000 hasta productos de $1,000,000. Y nuestra nueva cara para la segmentación de viviendas, yo no lo llamaría, porque hoy en día ya no se puede llamar a nada vivienda bajo costo, con esta salsa y esta variable, pero por ejemplo, un producto que no habíamos contemplado en años anteriores, que es un proyecto multivivienda funcional en La Coma, Colinas, Regata Colinas. De ese proyecto va a hablar nuestro hermano George. ¿Quién dirige la gerencia del producto exactamente que acabo de mencionar? Exactamente. Entonces, sí, adelante. No, lo único que tengo que abundar es, porque esto es un programa, como tú mencionaste al principio, lo ven hasta en Alaska. Y no dudo que lo vean hasta en Afganistán, porque tenemos dominicanos ausentes en todas partes. Y somos gente, al ser gente, hijos de Dios, personas nobles, somos gente trabajadora. Y el dominicano que está en el Himalaya está pensando en hacer negocio de manera honesta. Y venir a su país. Entonces, en el Himalaya se está pensando una modalidad de negocio de inversión o ver qué puede vender. Y no dudo que a través de tu programa se transmita esa idea, ese business plan que tú siempre en todo, no tan solo con el grupo nuestro, sino con los demás desarrolladores, colegas, le transmite esa inteligencia, como dijiste al principio, que me encantó ese eslogan, no lo voy a repetir para no copiarte la paz, pero esa parte de que no llega viejo sin casa, no llegue, así mismo vamos a sumarle, no llegue a viejo sin una mentalidad financiera, porque ya hoy la industria inmobiliaria viene dada a que tú es un elemento de inversión. O sea, las personas pueden adquirir su activo, ganar una plusvalía durante el proceso constructivo y de manera inteligente ponerlo, colocarlo como un elemento financiero que le brinde rentabilidad en el tiempo. Exactamente. Tú mencionaste precios de los diferentes proyectos que ustedes construyen y llegaste hasta las personas que tienen una capacidad económica un poquito menor, que es de lo que vamos a hablar de Colinas de la Regata. ¿Cómo se comporta el mercado inmobiliario con los que están fuera de Colinas de la Regata? Lo que ustedes han acostumbrado a construir durante estos más de 20 años, se mueve rápido, hay muchos clientes, los compradores tienen facilidades. Háblanos un poquito de eso, por favor. Claro, fíjate, mira, primero nosotros somos bendecidos de Dios. Amén. Porque el que trabaja arduamente en pro de desarrollar una industria tiene sus resultados a largo y mediano plazo. Hoy lo vivimos. Hoy tenemos una marca que es nuestro pulmón como estructura corporativa, nuestra marca Regata. Y tan sencillo como tú lanzar un proyecto en tiempo récord venta, un mes y medio. O sea, lo que les quiero explicar a todos los amigos que nos están observando a través de tu plataforma. La marca Regata tiene un posicionamiento tan fuerte que nosotros lanzamos distintos proyectos, sin importar, porque el ciclo constructivo nuestro de 26 meses, siempre tratamos de ejecutar 4 o 5 proyectos de manera simultánea para abarcar esas demandas. Pero tienen un común denominador, que en tiempo récord, estamos vendiendo hasta el 70% y el 80% en preventa. Pero eso lo da no la estrategia comercial, sino lo da la calidad y el posicionamiento del producto y la marca. Háblanos un poquito de los proyectos actuales en ejecución.
Ahora mismo tenemos dos proyectos que son elementos financieros, proyectos de condo hotel, que realmente no es un producto residencial, es una modalidad de negocio que Ernesto Orlando y yo tuvimos hace años atrás confeccionando un producto adaptado al modelo de inversión, que son The Central by Regata y Regata Atrium, que ahí está también la participación del socio, del vicepresidente de la constructora, socio fundador, Nain García. Esos modelos de negocio fueron creados para eso, para ofertar al mercado una propuesta de que, ven, invierte, adquiere tu activo, que tiene de cierta forma una garantía, porque tú estás comprando, tú estás adquiriendo en lo varil y cemento, y cuando esté terminado el proyecto, lo colocas a través de un property management, que es el que realmente opera la ejecución hotelera del proyecto, y siéntate a ver tu rentabilidad, que sobremanera va oscilando desde un 9.5, un 8.5, un 10% analizado. Es muy buena la plata. ¿En qué lugares del Distrito Nacional están ubicados? ¿En qué sectores? Piantini. Nosotros tenemos una triangulación de por zona que es altamente viable, porque somos estudiosos de la industria. Lógico, todo el mundo desarrolla en distintos sectores, pero a nosotros nos responde el mercado en esos sectores. Entonces, es como una lógica de negocio. ¿Por qué cambiar lo que te está resultando? Pero somos gente que queremos reto. Y por eso Jordi va a hablar y abundar, porque nos fuimos a una zona a la cual no sabíamos nada. Las facilidades para comprar en esos proyectos de lo que tú acabas de mencionar. Elemento primario. Nosotros somos sumamente flexibles en el esquema de escuchar propuestas y también en el esquema de presentar un plan de pago que vaya en la dinámica ganar-ganar para los clientes, porque sabemos después de la crisis sanitaria que vivió el mundo en el 2019, 2020 y hasta hoy, hay que ser un poco flexible en esquema de negocio. Dado esta situación, siempre lo hemos hecho, pero ahora somos mucho más flexibles. Una dinámica de negocio viendo la posibilidad de los clientes. Se le busca la vuelta, como decimos ayer mismo. Pero el que no, el desarrollador y el comerciante y el hombre de negocio que no está claro en que hay que buscarle la vuelta, está corriendo peligro. Mi gente, hemos estado conversando con el licenciado Leonel Silva, director comercial de marketing de la constructora Contemega. Algo importante: si usted quiere comprar de esos apartamentos que él mencionó o de los que le vamos a hablar con Jordi Forcadell, usted me llama ahora al 809-974-2565, que tanto Leonel como Jordi se van a poner muy contentos de que yo les busque las facilidades para usted comprar en ese lugar. Ahora nosotros vamos a hacer una breve pausa y continuamos con más en País al Día.